Esa es la idea, poder tener nuestra casa, porque estamos en un local alquilado que tenemos que entregar en diciembre. Bueno, ahora tenemos un terreno y un contenedor, y la idea del bingo es poder llegar a comprar otro contenedor para así culminar la obra. En el merendero recibimos niños de lunes a viernes, de 5 a 13 años aproximadamente, y la idea es que en la nueva casa poder recibir más, es decir, que vuelvan a venir los que ya egresaron. Los más grandes. Todos los días tienen, hacen yoga, meditan, tienen clases De de zumba, de zumba. arte. Hay un profe de inglés que va, no va todas las semanas, pero va, creo que a 15 días está yendo ahora a darles inglés un poco básico. Y generalmente a fin de año siempre hacemos un festival que mostramos todas las actividades que se hicieron, artesanías, plástica, dibujos. Los chicos bailan, cantan y todo es a base de donaciones y todos somos voluntarios, ¿no? Este año, por suerte, se pudo agregar la cena, entonces es algo más en la panza hasta el otro día. Se donó parte de un terreno, otra parte donaciones de dinero, conseguimos una buena financiación para el saldo, porque todo esto funciona a través de una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Y funciona todo a base de donaciones. Conseguimos un terreno que está a unas 12 cuadras más o menos. Ahora estamos en calle 7 y 4. Empezamos a hacer una construcción con dos contenedores, que es lo que estamos tratando de ahora de llegar a la plata para el Lograr. segundo contenedor. El primero ya lo donaron. Y después hacer un techo liviano y cerrar con isopaneles, ¿viste? Hacer un gran área para actividades y para el comedor. En uno de los contenedores la cocina, despensa, en el otro los baños y depósito. Y atrás hacer una huerta orgánica 450 pesos el TUFE y con derecho a dos con derecho a dos cartones. cartones y después los cartones van a costar 20 pesos nada más. Claro. Tenemos premios muy interesantes, todo donaciones, Ahí va a haber un show musical también. música en vivo.